Cara a Cara con Rosalía. Recuerden que estamos con Voroshilov Basante y estamos hablando sobre su vida y sobre su obra. Gracias por continuar con nosotros. Voroshilov, te dicen Boro, ¿no? Boro, sí. ¿Por qué te pusieron Voroshilov? Es un nombre ruso. Mi papá era comunista. Claro, entonces de ahí salió, entonces, él es el culpable. Clemente Voroshilov, ¿no? Era el gran mariscal, uh-huh. El admirador militar y todo eso. Te entonces, clavó con ese nombre, Voroshilov, claro, para toda la vida. Claro, sí. Pero tus amigos te dicen Boro. Me dicen Boro porque Voroshilov es un poco largo. Muy largo. Bueno, Voroshilov, vas a Río de Janeiro. Me voy ¿y allí haces Janeiro. Algo de arte o qué? Dibujaba en los cafés, hacía cosas. Me ganaba ¿Te ganabas la vida dibujando en cafés? ¡Qué lindo en cafés, eso! En cosas así. ¿Qué dibujabas? Dibujando retratos, dibujando cosas. Entonces tú veías a una persona, hacías un dibujo y le vendías un retrato. O sea, y así te podías mantener. Sí, bastante, no bien, pero... No bien, pero te mantenías, bien. ¿Ya? Hasta que me fui a Recife, me embarqué... ¿Al nordeste? Me embarqué. O sea, me fui ¿tomaste para un ¿ya? Fui a Dakar y ahí fui a parar a Hamburgo. ¿Ya? De Hamburgo me crucé toda Europa y así mismo dibujando, pero no sabía cómo regresar mucho en el Ecuador, que era muy caro. Entonces, no te quedaba más remedio no que seguir por esos caminos. Seguí por ese camino, fui a Marsella, cogí el mismo barco con mis amigos, que me hice muy amigo, trabajaba en el barco. ¿Ya? Y llegué a Recife. De Recife no sabía cómo regresarme al Ecuador y... Por el tren de la muerte vine a Santa Cruz de la Sierra, me pasé por Bolivia, pasé al Perú y ahí tuve la oportunidad de conocer a los hermanos Imanagarro, unos famosos muralistas y pintores bolivianos, yeah, excelentes. Entonces Jorge y Gil fueron, como si es una orientación para mí, porque los claro, admiraba y todo esto. Cuando llegué a Lima, pero tienes ya contacto con palabras mayores en el arte. En claro, Europa eso no había pasado en este primer viaje. No. Porque después tú regresas. No, pero en ese primer viaje simplemente. Yo veía simplemente vivías, dibujaba, sí, hacía cosas. Pero trabajé. Pero te ganabas la vida fundamentalmente la vida, así. Me ganaba la vida. Sí. Lo que pasa es que en una primera etapa yo era jovencito. Era, sí, tenía, ya estaba casado además. Uh-huh. Pero mi abuelo me dijo, ándate. Sí, así es que aprovechaste. Aprovecha la vida. Entonces, de ahí me vengo y entro, imagínate, voy a Europa y me entro por Loja, me entro uh-huh, me entro la frontera, ingreso al Ecuador por Loja. Y ¿sin saber qué hacer o sabías ya qué hacer? No, ya sabía, ya había pintado algunas cosas. Mi primera exposición fue prácticamente en Loja. Ya. Entonces, ahí en la Casa de la Cultura, tuve la oportunidad de hacer y de ahí me voy a Cuenca. Tuve la oportunidad de vender unos cuadros que eran medio guayasaminescos a unos guayasaminescos. Sí, sí, así una cosa así, ¿no? Y tú te ríes de tus propios errores y los reconoces, ¿no? Es que no son errores, son aprendizajes. Son aprendizajes, sí. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, le vendí bien, porque vendí en 5.000 sucres. Que era una fortuna. Era mucho dinero en ese sí, tiempo. Entonces, con esos 5.000 sucres, en vez de venir acá, me voy para Guayaquil a buscar. Voy a Guayaquil, hago más, me hago una exposición en Guayaquil. ¿Qué pintabas en esa época? Paisajes abstractos, surrealistas, todo tiempo de darte cuenta, muchacho. ¿Qué puede hacer un cualquier muchacho cosa que de 19 años, 18, uh-huh, 19 años? No, o sea, pero lo importante es que si ahí justamente Luis Martínez Moreno, el Saracaín, él me dijo que me dedique a la zapatería y no al arte. ¿Sí? Claro, ¿en algún artículo? Claro, un artículo, me masacró. Claro, durísimo. Durísimo. O sea, este Voroshilov Basante no hace nada en no el arte. Hace nada, que haga zapatos. Que haga zapatos, me dijo. Entonces, ¿cómo fue tu reacción? No, yo no le hice caso. Sí, Saracaín en la época era lapidario. Ah, pero claro, pero Saracaín después se... Tuvo que reconocer. Reconoció que era un gran pintor, pero años más tarde, ¿no? Uh-huh. Pero ahí vi un Thompson, pero yo ya estaba metido en el arte, o sea, yo soñaba con París, soñaba con la época de los beatniks, de esto, o sea, estaba ya unas influencias impresionantes, o sea, no era yo sino metido en un mundo de fantasía, de querer ser un gran pintor y pensar que soy un gran pintor, que era otra cosa. Entonces ahí vengo acá y tengo la oportunidad de hacerme una exposición. Digamos, la primera, de hacer unos murales en Ambato. Claro. Entonces, muy amigo de Bernardino, el cardenal. Cardenal. Así es. Yo vociferaba contra él una noche ahí en Ambato, y él abre la ventana y me dice, Boro, mañana venga a hablar conmigo, quiero darle un mural.
Después de que estabas hablando mal. Después estaba hablando, porque había hecho otro en otro seminario. Entonces hice un lindo Vía Crucis, donde tenía 14, que me pagó mucho todas dinero. Las estaciones. 200 mil sucres, imagínate lo que era en ese tiempo. Era muchísimo dinero. O sea, eres un artista que estaba ya ganando y sí, haciendo sí. Palabras mayores, sí, ¿no? Sí, pero ya me ayudó. Entonces ahí aproveché y con ese dinero ya me fui para los Estados Unidos, ya hice en aviones, ya todo de película, ya me fui a Washington y tuve la oportunidad de irme a Canadá. Pero ya tenía, ya estaba bien, o sea, ya estaba comenzando. Entonces ahí participo, me dicen que hay que participar en la Bienal de Sao Paulo. Yo me dedico a preparar unos cuadros en ambato, pero maravillosos. De gran factura. Sí, pero verás qué pasó. ¿De qué tamaño pintabas esos cuadros eran en esa grandes época? De 1,50 m, de 1,20 m, pero me voy llevando a la Casa de la Cultura para hacer y Benjamín Carrión me llama y dice, a ver, ven, vengo hambrito, me dijo. Me dijo, verás, con esto no puedes irte al lado de Sao Paulo, hay que hacerte una exposición. No, no. Y yo como había hecho tanta laraca en Ambato, que voy a presionar, los boté en el puente ese de los gallinazos. En ese que se ¿A va, los cuadros? A los cuadros, los desaparecí. Y me regresé. Entonces le metí a mi abuelo y le dije, ya estoy participando en la Bienal de Sao Paulo, pero nunca. ¿No participaste? No, que voy a participar. Entonces ahí hice en 1967 la primera exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Grande. Grande, donde escribe Benjamín Carrión, manuscrito, me hace una introducción. Y ahí comienza mi carrera realmente. Yeah. O sea, ahí es cuando carrera. Sientes que estás... Ya metido en el arte, hago exposiciones, me voy para Cuenca, me voy a Guayaquil, me muevo con las exposiciones. ¿Quiénes son tus referentes en el arte? Has mencionado que tenías unos cuadros guayasaminescos, o sea, alguna influencia habrá tenido Guayasamín en una etapa de tu vida. Claro. Martínez, como Martínez, paisajista. Sí. Pero ¿quiénes son los grandes hitos que te marcan nacional o internacionalmente como artista? Yo he tenido una admiración enorme por lo inalcanzable. Siempre admiré a Leonardo, a Rafael, a los grandes clásicos. A los grandes clásicos me gustaba, y me gustaba el dibujo de Picasso. Y los retratistas, siempre estuve en ese. Pero yo trataba de encontrarme a mí mismo, o sea, dibujar con un propio carácter, con mi estilo. ¿Tú tienes etapas de desorden, como la primera? Sí. En donde pintas cualquier cosa. Sí. Retratos, abstracto. ¿Sigue siendo desordenado, Borosilo? No, yo soy muy ordenado. Ahora eres muy ordenado. Yo soy muy ordenado porque tengo dos cosas. Yo he llegado a la abstracción. Porque la abstracción es la síntesis de lo que hago. Pero dime, ¿cuáles son las etapas que tú consideras hay en tu carrera artística? En mi carrera artística hay una etapa que es la parte urbana. Ya. En la parte urbana encuentro en las casas en el laberinto urbano. Con una serie de rasgos. Encuentro espacios, ¿no? Sí, y trazos. Encuentro una forma con trazos y muchos espacios, la tercera dimensión. Después en la selva, después de eso, bueno, la selva. Las la selva selvas. Me hace que entre... También en una tercera, o sea, a manejar la tercera dimensión, o sea, manejar el espacio. Y toda la vida he sido atraído por el espacio. Por ejemplo, yo en la universidad, yo doy clases ahora de arquitectura, porque yo estudié arquitectura en Canadá. Estudié algunos años de arquitectura, pero no me gradué de arquitecto. Pero das clases en la facultad. Pero doy clases de arquitectura. Doy clases de dibujo arquitectónico. Porque finalmente lo que me gradué es de pedagogo. O sea, tengo una licenciatura para enseñar. Un BAC especializado para enseñar, que estudié en Canadá. Entonces, tuve esta oportunidad de ser profesor, de aprender a enseñar, que me fascina. Es una de las cosas que me fascina. Con la que te sientes bien. Con la que me siento bien es de enseñar. Yo doy clases en dos universidades, en la UTE y en la Internacional, pero mi universidad es la UTE. Esa es mi universidad, yo haciendo en la que estás, años. En las que estás permanentemente. Permanentemente vamos a seguir hablando con Borosilo bastante luego de una brevísima pausa.